Muy buenas tardes y bienvenidos a Parihueleando con vos. Este es su consultorio. Aquí usted llama y pregunta en la línea 268-6033. Todos los días los estamos esperando para que conversen con nosotros en este set. Hoy transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Parque Telemedellín. Esto es un parque donde usted puede venir a disfrutar, a atraer a los niños, aquí hay juegos, hay también unos contenedores para que coman, vengan a almorzar, a tomar el algo, a caminar. Este parque se encuentra ubicado en Villa Carlota, carrera 43F, número 1860. La entrada es gratuita, aquí hay parqueadero. Los domingos, por ejemplo, tenemos mercados campesinos, también tenemos aeróbicos. Hoy aquí en este set me está acompañando un colega que admiro muchísimo, director de varios programas, de programas de especiales Telemedellín. Está aquí conmigo Andrés Rengifo. Andrés, gracias por paribolear con nosotros. Natalia, no, gracias. No, yo estoy feliz también de estar parihueleando, Le cuento que usted me dejó muy antojado con todo lo que estaba contando de nuestro canal Parque. Y es porque muchas veces estamos tan ocupados que no alcanzamos a disfrutar al máximo. Pero los televidentes se tienen que haber animado mucho con lo que le contamos. Entonces, los invitamos a que nos acompañen siempre a disfrutar de este espacio. Yo, como les dije, feliz y sobre todo feliz porque también voy a aprender mucho con nuestro invitado y con usted, como los televidentes, sobre el tema que tenemos hoy, que es el sistema de compensación familiar, una cosa maravillosa porque le cuento que nosotros muchas veces que cotizamos en un sistema de salud solamente nos quedamos con el tema de salud, pero no sabemos que hay otras eh, otros temas que también podemos abordar relacionados con, eh, por ejemplo, la, la salud, la vivienda y son complementarios los servicios de estas cajas de compensación familiar. Entonces vamos a desenredar un poquito esa historia. Usted me va a ayudar aquí. Claro que sí. Las cajas de compensación familiar nacieron en 1954. Varios empresarios entendieron que había que ayudarle a los empleados. Era como una política de solidaridad. Estos empresarios quisieron ayudar y vamos a ver muy bien esa historia que son las cajas de compensación y también todos los beneficios, porque como usted decía no es solo, por ejemplo, yo solamente pienso en recreo, en irme para en los parques con los niños. Eso es lo que pienso cuando pago mi caja de compensación familiar. Pero hay otros beneficios como subsidio de, de vivienda, hay créditos, hay educación, y la idea es que nos aprovechemos de todas estas cosas. Natalia, yo soy un firme convencido de que los televidentes, así como ustedes y como yo, el referente que tenemos de las cajas de compensación familiar eh, son esos paseos familiares o en el colegio. No me diga que usted no claro, iba a esos paseos tan ricos, a las convivencias que uno llevaba la moguita y se iba muy bien preparado pues para disfrutar de unas jornadas muy ricas. Pero entonces como no se reduce solamente a ese tema, tenemos a un invitado que nos va a ayudar a extenderlo al ámbito de la vivienda, de la salud, de la educación y bueno, de muchos otros beneficios que tiene precisamente el sistema de compensación familiar. Para eso les vamos a presentar a Eduard Jaramillo, jefe de la Unidad de Gestión Regional de Confama. Eduard, bienvenido y muchas gracias por paribulear con nosotros. Qué rico que Andrés, estés. Andrés, Natalia y a todos los televidentes pues muchísimas gracias por abrirnos este espacio para hablar de un sistema que como tú señalabas, creemos que Aporta profundamente al desarrollo social de, de este país. Entonces, muy contento de estar acá y de poder brindar toda la información que, que tengamos alrededor del sistema. Yo empecé contando un poquitico de la historia que nació en 1954, pero me quedó incompleta. Entonces, le dejo la palabra a usted para que cuente un poquito más de qué fue cómo empezó eh, cuán, cómo empezaron las cajas de compensación en Antioquia y luego se extendieron a Colombia. Esto es muy bonito porque el sistema de compensación familiar es, digamos que, una herencia que Antioquia le entrega al país. O sea, el sistema nace aquí en este departamento y nace efectivamente, como tú lo señalabas, de una iniciativa de varios empresarios en un momento en el que esta región pues, vivía un desarrollo industrial. Se estaban haciendo los ferrocarriles, se estaban empezando a crear las textileras y en aquella época los obreros, pues como fue tradición en nuestra región, tenían familias muy grandes, con muchos hijos, 10, 11, 12. Y los salarios que ganaban no les alcanzaban para pagar la educación, la salud, todos los servicios de sus familias. Los empresarios de manera autónoma empezaron a advertir esto y crearon unos fondos. Dijeron, vamos a crear unos fondos que puedan compensar y que puedan ayudar a estos empleados que, que ganan menos, ¿no es cierto?, que ganan menos salario. Y a partir de esto, esta experiencia que se dio aquí en Antioquia, vuelvo, insisto, de manera autónoma de parte de nuestros empresarios, luego el gobierno nacional la advirtió, la conoció, la volvió ley y eso crea el sistema de compensación familiar en todo el país, convirtiendo además a Confama, la caja en la que yo trabajo, en la primer caja de compensación que se crea en Colombia. Eduardo, Natalia... A ver, para que sigamos aquí, como desglosando un poquito el tema, si sale del sector privado, efectivamente, si estamos hablando de los empresarios y después el gobierno regula también todo este sistema como tal, ¿hasta qué punto hay una intervención privada? ¿Hasta qué punto la intervención pública? Para que entonces sepamos los televidentes a qué nos estamos enfrentando. ¿Un sistema público, privado? ¿Eso es mixto? ¿Eso en qué consiste? Es una muy buena pregunta, Andrés. Nosotros bebemos de los contratos formales laborales, los recursos que administramos son los recursos de los trabajadores, ¿no es cierto? Y estos son los aportes que efectivamente entre empresas, entre los empresarios, las empresas y los trabajadores generan en el sistema para aportar y desarrollar estos servicios sociales que las cajas prestan. Entonces, nosotros somos una organización social sin ánimo de lucro, ninguna caja de compensación está generando un negocio para tener utilidades, para repartir entre sus... No. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, administramos los recursos que son de los trabajadores y efectivamente el gobierno, y esto ha sido digamos que un desarrollo histórico, ha venido interviniendo en la administración de estos recursos. El 4% del salario de cada trabajador pasa como dentro, dentro del sistema de protección social, las cajas de compensación familiar hacen parte del sistema de protección social, como bien lo señalabas ahorita Andrés. Todos los trabajadores cuando tenemos un contrato nos sacan un pedazo para el tema de salud, aportamos otro pedazo para el tema de la pensión y aportamos en un contrato formal para las cajas de compensación, para este sistema de compensación. Estas cajas de compensación son las entidades que administran esos recursos y tienen una doble vigilancia. Hay una superintendencia creada por el gobierno, la superintendencia de subsidio, que es la que regula cómo que esos, esos recursos se manejen bien. Pero además, como el gobierno ha determinado que algunos de estos recursos pasen a crear unos fondos especiales, tú lo señalas ahorita, para temas de vivienda, otros fondos especiales para temas de empleo, de desarrollo, de emprendimiento, eh, las contralorías también nos regulan, porque ya nosotros empezamos por parte de, pues por obligaciones y normas y leyes que ha creado el gobierno nacional a destinar de manera específica parte de esos recursos para unos temas que el gobierno nos ha señalado entonces pues somos ay, perdón, perdón <laughs> qué pena somos una entidad social pero bebemos es del sector privado digamos que de la formalización laboral Estamos parihueleando con vos. Estamos hablando de los beneficios de las cajas de compensación familiar. Ustedes nos pueden llamar al 268 60 33. 268 60 33. Abrimos la línea y ya tenemos nuestra primera llamada desde San Javier, Débora Callejas. Débora, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Buenas tardes, muy, muy amable. Eh, quiero hacer una preguntita. Eh, una persona que está cotizando la EPS como persona independiente, ¿qué, qué, cómo, qué opción tiene de, de afiliarse a una caja de compensación familiar o no se puede? Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Débora. Ya él nos hizo, eh, Eduard ya nos hizo la primera aclaración. Las personas tienen que estar trabajando, tienen que tener un contrato o independiente, como usted acaba de decir, o que sean también pues empleados. Entonces, para responderle a doña Débora. Débora, pues muchísimas gracias, doña Débora, por llamarnos y hacer esa pregunta que es tan importante. Si uno mira el sistema laboral en el país, eh, digamos que hay una proporción de personas trabajando que son independientes, que han creado sus propios negocios o que efectivamente, digamos, prestan un, muchos servicios. Incluso en el sector público, hay una gran parte de los empleados públicos que son prestadores de servicios, son independientes en ese sentido. Lo hablábamos previo al programa, pues, es, está la obligación efectiva siempre para poder tener un contrato, una, un contrato de prestación de servicios de cotizar a salud y a pensión. No necesariamente es obligatorio a caja de compensación, pero sí se puede hacer y en los formularios existe la posibilidad de hacerlo. Es muy sencillo además porque como independiente el nivel de cotización también el cotizante lo puede escoger. Nosotros tenemos ya no cotizar sobre el 4, sino cotizar al 2% del salario o al 0.6% del salario. ¿Es cuál es la diferencia? Que cuando cotizo al 0.6 accedo a unos servicios, no a todos los servicios de la caja. Cuando accedo cuando cuando cotizo como independiente al 2, cotizo y, y sois beneficiario de otro tipo de servicios. Entonces, eh, es importante decirle a todos los independientes que tienen una oportunidad muy importante con el sistema, porque eso va a beneficiar en gran medida a poder, poder estar accediendo a servicios que tú señalabas básicos para el desarrollo, a temas educativos, a poder entrar con las familias a los parques, a temas de créditos. Entonces es, es bien importante cómo efectivamente eh, los independientes en el país tienen en las cajas de compensación y en el sistema muchas oportunidades para el desarrollo de sus familias. Eduardo, y continuando con el tema de los independientes, precisamente, se da el mismo caso cuando yo soy independiente y quiero. Eh, Tomar eh, mi prestadora de servicios de salud también y mi sistema de pensiones, también escojo con quién lo quiero tomar. Con las cajas de compensación también lo puedo escoger o hay algunos lineamientos que estos independientes tengan que seguir para poderse afiliar. También, muy buena pregunta, Andrés. En el caso de los independientes, los independientes pueden escoger la caja de compensación. Cuando yo soy un empleado que tengo un contrato, digamos, a término fijo o indefinido con una empresa, es la empresa la que toma la decisión de en qué caja de compensación estar. Uh -huh. Es decir, cuando yo trabajo con una empresa y esa empresa, yo puedo tomar la decisión de en qué PS quiero estar y en, qué, y en qué fondo de pensión. Pero la decisión de la caja de compensación la toma la empresa cuando no soy independiente. Cuando soy independiente, yo puedo escoger en qué caja de compensación estar. Tenemos otra llamada, Andrés. Le toca a usted. Ah, se que cortó. Se me, además, que parece que era familiar. Yo, esperemos a ver si llamó porque nos habían dado aquí el apellido. Ya, ya, curioso, y no tengo ningún ángel ahí era, en la familia. Era una prima que lo quería saludar. Tengo por aquí una preguntita que nos hacían también antes del programa. ¿Cómo se reclama un subsidio familiar? Eh, es parte también de la caja de compensación y la gente ahora pues siempre nos está haciendo falta plata para algo. Entonces, ¿quiénes pueden eh, reclamar o quiénes pueden tener hacer la petición de un subsidio familiar? Eh, subsidio familiar, o sea, hay varios subsidios que tiene el sistema. Hay uno que es la cuota monetaria. La cuota monetaria es aquel empleado que gana hasta cuatro salarios mínimos. Nosotros, digamos, el sistema lo que hace efectivamente es establecer tarifas eh, como tres sectores de los afiliados, ¿no es cierto? Si gana hasta dos salarios mínimos es tarifa A, si gana hasta cuatro salarios mínimos es tarifa B y si gana más de cuatro salarios mínimos es tarifa C, ¿no es cierto? Las, los empleados que son tarifa A y tarifa B tienen derecho a un subsidio que se llama cuota monetaria. Este subsidio de cuota monetaria se da por cada hijo que está dentro del sistema escolar, que está todavía estudiando, está en primaria o en bachillerato y que está efectivamente dentro del sistema escolar. Para esto, cada año a través de, los, de las empresas, tienen que llevar los certificados de que sus hijos están en el sistema escolar, que están todavía en edad escolar. Y cada mes la caja de compensación le aporta, le entrega por cada hijo. Depende si es en las zonas rurales o en las zonas urbanas, pero digamos que son unas cifras entre 30 y 38 mil pesos más o menos. Bien. En las zonas rurales es un poco más alto. Entonces, eh, por cada hijo. Uh -huh. eh, entonces, hace parte efectivamente, digamos que quienes pueden reclamar y quienes pueden hacer uso de, este, de esta cuota monetaria son esos empleados que cumplen con, estos, cumplen con estas condiciones. Les recuerdo a nuestros televidentes que ganan hasta cuatro salarios mínimos, que tienen ese contrato formal, que tienen que llevar los sistemas y los certificados estudiantiles y con eso reclaman la cuota. Bueno, yo me voy a poner a hacer las multiplicaciones aquí en Parihueleando con vos y ya ahorita les decimos cuatro salarios, dos salarios, un salario, cuánto <laughs> es exactamente en este momento, los vamos a hacer aquí con la calculadora y ya volvemos a Parihueleando con vos. Y regresamos en Parihueleando con vos hoy, Parihueleando sobre el sistema de compensación familiar. Y dejamos muchas dudas, pero sobre todo muchas tablas para multiplicar, porque estamos haciendo cuentas precisamente dependiendo de los salarios que se ganan las personas en nuestro país, pues qué subsidios pueden recibir. Y en nuestras tablas, usted que estaba tan juiciosa, Natalia, vimos que había, habíamos dicho en el segmento anterior que estaban eh, tipo A la tarifa tipo A, la B con cuatro salarios y quienes ganan más de cuatro salarios mínimos la C. Entonces eso a cuánto equivale Entonces, Natalia? Entonces la, a, a qué la que dos, salarios, dos salarios mínimos, un millón hasta un millón cuatrocientos setenta y cinco. La B que es la la banda B es hasta cuatro salarios mínimos, dos millones novecientos cincuenta. Y la C es más de 2.950. Entonces también nos explicaban que los que tienen el salario más alto contribuyen con solidaridad a ayudarles a los de banda o tarifa A, a y B. Así es. Recibamos la llamada para que juicio. no se nos caiga. Absolutamente. <laughs> bueno, y vamos con la línea 268-6033. Nos llama Gloria Martínez de San Cristóbal. Bienvenida. Qué rico que parihuelemos a esta hora, Gloria. Buenas tardes. Muy buenas eh, tardes. Para preguntarle al director, estoy, estoy en una deuda hipotecaria con alguien que ya había, uh, le habían dado el subsidio para adquirir la vivienda. Y es verdad que ya no me puedo postular para ese subsidio porque el, el compañero ya había adquirido el subsidio en, en otra propiedad que lo tuvo. Gloria, per permítame antes de que Eduard le responda, ¿tiene alguna otra inquietud o ya.? Le, lo dejamos que responda y nos despedimos. Pero, pero perdón, yo podría preguntarle algo a Gloria para poder entender bien la pregunta. Gloria, lo que, tú, lo que tú nos preguntas es, tu compañero había accedido al subsidio de vivienda. En otra época, sí. Sí, y aquí quien está accediendo de nuevo al subsidio, o sea, o quien está accediendo al subsidio eres tú, en este momento sí. eres tú. Sí, y... pero yo no he adquirido subsidio en, en ninguna época. Ah, claro, no, no hay ningún problema. Tú puedes acceder al subsidio. O sea, no importa que tu compañero, eh, digamos, haya tenido en su momento una deuda hipotecaria y que hoy de pronto, pues… Pero la... es que estamos los dos en la deuda hipotecaria. Ah, ok. Tú, tú apareces en, en el tema de deuda. Mira, ese tema ya es también, digamos, un poco más específico en términos legales. Yo te recomiendo lo siguiente. ¿Tienes dónde apuntar ahí? Sí. Mira, apunta este número. 360-70-80. Sí. 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 Esa es la línea de atención de Confama, 360 70 80. Tú vas a llamar ahí, vas a hacer la pregunta y efectivamente ahí nosotros vamos a poder darte la respuesta porque es un caso ya muy específico, entonces necesitamos saber fechas, hace cuánto adquiriste la deuda, en qué estado está para poderte orientar efectivamente en cómo en cómo poder acceder al subsidio de vivienda. Bueno, muy amable. A ti Gloria, usted muchas gracias por su llamada. Bueno, siga usted Natalia que yo quería despedir pues a Gloria con esta llamadita que hizo. Bueno, estábamos hablando entonces de esas tarifas, de esas bandas, digámoslo también así, A, B y C, y decíamos. Algunas personas ganan menos, otras ganan más. Entonces, para las personas que ganan más, podrían decir, ah, no, es que yo no quiero ayudar. ¿Cómo les decimos a esas personas que están ganando más eh, que de una manera que tampoco es tan costosa, podemos ayudarle a muchísimas personas a encontrar educación, recreación, subsidios, créditos y que podemos forjar entonces una sociedad más equitativa? Eso es bien importante, o sea, muchas veces nosotros no percibimos el valor del sistema, ¿no es cierto? Y decimos, güey, yo nunca, pues la caja de compensación, eh, pues por lo general yo nunca la uso, de pronto, particularmente Confama tiene una alianza con Carulla, entonces cuando van a Mercara y le preguntan, ¿usted se afiliaba con Fama? Y ahí se dan cuenta, pero yo creo que hay unos valores bien interesantes. El primero es, yo creo que ese valor de solidaridad, digamos que el sistema también... Está retado y está en deuda en cada vez mostrar y digamos que comunicar de mejor manera todas esas acciones y toda esa labor social que hacemos. O sea, yo creo que el sistema y en Confama estamos convencidos de que cada vez tenemos un esfuerzo mayor de contar todas las cosas que hacemos y cómo transformamos juntos, no Confama. Esos son todos los trabajadores en Colombia a través del sistema, la vida de muchos colombianos. No obstante, además de eso, nosotros como organización y el sistema en general, porque lo hablamos en la asociación de todas las cajas de compensación, en Asocajas, el Congreso es ahorita en octubre, eh, cómo también generar, y en eso estamos apostándole duro eh, en Confama, es cómo generar servicios y utilidades también para esos tipos C. ¿eh? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué les gusta? Hoy es el yoga, hoy es aprender otro idioma, hoy es poder irse a pasear a tal... O sea, tienen otras necesidades esos trabajadores y podrían encontrar a través efectivamente de la caja de compensación, digamos que facilitar muchos de esos servicios. A eso le estamos apostando y yo creo que el sistema en general, pues efectivamente está, está apostándole a cómo mostrar ese valor de estar afiliado al sistema. Vamos entonces, eh, Andrés, ¿usted tenía otra pregunta o, o continuamos? Pues si quiere, antes de la llamada, algo muy corto sí. respecto a lo que, lo que están haciendo para redondear. El tema de la responsabilidad social. Uh -huh. Importantísimo lo que dice Natalia. Una cosa es hacer esos aportes para que otras personas se puedan subsidiar también usted decía también están estudiando esas necesidades que vienen para estas personas con un, unos salarios que son muy superiores uh -huh. pero también ahorita lo dijimos extra cámara que eso no quiere decir que no tengan beneficios rápidamente cuáles son esos beneficios para las personas que son tienen más de seis salarios, salarios mínimos. Más de cuatro salarios mínimos. Pues, digamos, tenemos ofertas de cursos muy importantes para esos trabajadores, sus cónyuges y las familias, pues sus hijos, ¿no es cierto? O sea, hay cursos de bilingüismo, de danza, para llevar. Hay unos, eh, particularmente a mí, unos que me parecen muy bonitos, que son de ballet. Eh, en la caja, además, tienen unos uniformes súper bonitos y es de, de estimulación para las, la, los, las, pues, los de primera infancia. Eh, el tema de las de los, de los recreaciones, nuestros parques, cómo pueden llegar a nuestros parques, acceder a ellos, servicios de turismo, eh, servicios complementarios también eh, en temas, digamos, a través de las empresas, que los hacemos bien interesantes, en temas de salud, esos los hacemos a través de las empresas para los empleados, uh -huh. eh, son, digamos, servicios y estamos pensando cada vez ya también en más cómo generar servicios de recreación. La recreación ha venido cambiando un montón, la forma en la que nos recreamos, los mismos deportes, las, eh, cómo nosotros nos volvemos una plataforma efectivamente para poder potenciar, digamos, eh, esas necesidades de esas familias, de este perfil de trabajadores, sin dejar de desconocer lo que Natalia señalaba que yo creo que es fundamental, y es cómo, a partir también de, pues, de, de mi aporte, cómo estamos mejorando la vida de un montón de de familias colombianas que no tienen las mismas oportunidades que muchos de nosotros tenemos. Bueno, caballeros, tenemos una llamada desde Robledo. Freddy Arango, muy buenas tardes, parihueleando con vos. ¿Será que Freddy se nos fue? Buenas tardes, señorita. Hola, ¿cómo está? Mira, yo, es que yo, por ejemplo, en este momento estoy incapacitado aquí en la casa mía, ¿cierto? Yo trabajo en la NISA. Y entonces yo voy a estar 13 años allá, yo soy latonero, sí. a mí me operaron de la columna y entonces pues yo me fui a trabajar, ya me, me, la incapacidad no me dieron nada, sino que ya que el médico ese me mandó a trabajar y bueno, yo vengo trabajando y todo lo demás y en este momento resulté con un dolor tremendo tras al otro lado aquí de la columna. Entonces estoy incapacitado en este momento aquí en la casa. Y entonces, como ya cumplí las vacaciones, como la, 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 la incapacidad se cumplía ahora, se cumpla hoy o mañana, entonces por ahí derecho me dieron la, las vacaciones. O sea, pues que tengo, tengo mucho tiempo para descansar, como dice el cuento. Entonces, yo veo que para preguntarles a que qué, qué puedo hacer yo ahí o qué, o qué me consejan ustedes sobre este tema mío. Bueno, don Freddy, muchas gracias por paribolear con nosotros. Está en la casa, pero no está de vacaciones, se tiene que cuidar. Vamos a ver si hay un curso bien bueno en una caja de compensación para que usted se alivie y pueda regresar bien activo a su trabajo. Gracias por paribolear con nosotros. Eduardo. Pues este caso en particular, digamos que ya lo que señala, por lo que yo le escuché, es más un tema, digamos, que le corresponde a otro actor del sistema de protección social, que son las administradoras de riesgos laborales. O sea, habría que mirar efectivamente si la, la dolencia y la incapacidad que tiene, que tiene, no me acuerdo cómo se llamaba Diego. Freddy. Freddy, 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 Freddy efectivamente se dio dentro del curso de su pues de, de, su, de su oficio, o si fue efectivamente por fuera de pues del trabajo que estaba haciendo, que entonces en ese caso no, no sería lo de la administradora de riesgos laborales, pues ya entra es un proceso con otro actor del sistema de protección social que es la EPS que es quien determina desde el tema de atención a salud eh, qué tanta incapacidad tiene cuánto tiempo efectivamente debería estar incapacitado y si él dice ya se me está acabando la incapacidad pero yo todavía siento dolor pues lo que le recomiendo es que efectivamente vuelva al médico lo revisen y que le den un dictamen digamos ya médico para saber si esa incapacidad debe ampliarse o no pero pues realmente no hace parte de la responsabilidad pues como el rol que juega la caja de compensación ¿Y la caja de compensación le puede dar un subsidio por enfermedad en estos no, casos? No, nosotros digamos subsidio eso hace parte directamente del sistema Perfecto. ya bien sea de la, de la administradora de riesgos laborales porque si, es, si ocurre en, dentro del tema de trabajo incluso existen Pensiones, eh, pensiones ya vitalicias o anticipadas, porque físicamente el trabajador haciendo su trabajo, digamos, genera una incapacidad permanente. Ya no puede, el sistema lo cubre y le dice usted ya no puede trabajar, pero lo cubre efectivamente en eso. Por eso es importante la formalización laboral, porque tenés ese tipo de garantías. Si el tema es, ya que es un tema que no es vitalicio, que no lo va a impedir de por vida, sino que requiere tratamiento, pues se hace con la EPS. Y ahí efectivamente le darán el acompañamiento. Nosotros, nuestros servicios de salud, digamos que los, los servicios de salud que tienen las cajas son servicios complementarios al POS. Es decir, a través de la EPS yo tengo un plan, pues un plan obligatorio de salud que lo cubre por norma el país. Dice, cada trabajador con un contrato formal y colombiano, el POS cubre X, Y, Z, esto, esto y esto. La caja de compensación sirve para que además nosotros, ya además del POS, cosas que no cubren el POS, las cubren las cajas de compensación. Por ejemplo, en temas de vacunación para los niños, para los hijos, nosotros cubrimos, vamos, a, vamos más allá del POS y lo que, el beneficio que dan las cajas de compensación es la posibilidad efectivamente de generar estos temas de, de vacunación para los, eh, para los, para, pues para los hijos de, las, de los trabajadores. El tema de psicólogos de poder tener atenciones, digamos, psicológicas, que eso no necesariamente está cubierto dentro del post orientaciones. Las cajas de compensación tienen efectivamente unos servicios alrededor de esto. Bueno, me parece que aquí nos tenemos que devolver un poquito Natalia, porque precisamente hablando del tema de salud Sí, me imagino que alguno de los televidentes que está viendo el programa entró a buscar esa definición. Ah, bueno, qué puedo a qué puedo acceder como beneficiario de todas estas cajas de compensación y encuentran el tema fomento de la salud y usted habla de los servicios complementarios. Entonces, establecer las diferencias de un sistema de salud que ustedes definitivamente no son a fomentar prácticas de salud complementarias, sería esto. Andrés, exacto. Y ahí, por ejemplo, me gustaría hablar, y para conocimiento además de nuestros afiliados, particularmente, digamos, eh, en Confama, porque hay unos temas de prevención también, logramos hacer, para temas de prevención, y, de, y efectivamente, logramos hacer, por ejemplo, una alianza con SmartFit. Entonces, todos nuestros afiliados para temas de ejercicio, de poder tener una mejor salud, de poder Smartfit del gimnasio. El gimnasio uh -huh. efectivamente pueden, nosotros tenemos una alianza con ellos, todos nuestros afiliados pueden ir a los gimnasios de Smartfit para eso eso está dentro de qué componente, dentro de ese componente de que efectivamente sean familias más saludables, sean personas mucho más saludables, puedan tener efectivamente unas mejores condiciones, son otro tipo de formas también de fomentar efectivamente modelos saludables. De desarrollo de las familias. Bien, estamos hablando de los beneficios de, la caja, de las cajas de compensación familiar. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos a Parihueleando con vos. Que sigamos parihueleando con ustedes. Nosotros aquí en esta tarde maravillosa. Yo no sé si todos se estarán tan cómodos y tan frescos. Además, también acompañados porque hemos aprendido rico, mucho, pero también pasado rico aquí con esta conversación. Me siento como en la sala de la casa, como me lo habían prometido cuando me invitaron esta tarde. Y espero que así se sientan ustedes. Por ejemplo, doña Beatriz Velázquez, que nos llama de San Javier por la línea telefónica 268-6033. Bienvenida a esta charla de Parihueleando. A ver, ¿qué quiere contarnos? ¿Qué nos quiere parihuelear, doña Beatriz? Doña... Doña, doña Beatriz, pregunta, por favor. Buenas tardes. Bueno, entonces ahorita esperemos que no se vaya a quedar con la inquietud, insista nuevamente en la línea telefónica 268 60 33 y mientras nos comunicamos nuevamente con Beatriz, ahorita también extra cámara, nos dejaron descrestadísimos con un tema que toca mucho a los a los independientes Natalia. Sí señor, nos estaban contando acá ya les vamos a contar a ustedes qué pasa con las personas que tenemos contrato eh, en una empresa pero somos independientes, entonces hay veces nos quedamos sin contrato, le pasa a muchísima gente eh, en nuestro país. Cuando estamos en la caja de compensación, ¿ustedes cómo nos pueden ayudar? Eso es bien importante porque habla también, digamos, que una de las utilidades y uno de los roles que juega el sistema. Las cajas de compensación somos agencias de empleo hoy también. Somos agencias de empleo y de emprendimiento. Entonces, tenemos varios servicios. Entre esos, el que tú me estás preguntando, Natalia. Nosotros tenemos una figura que se llama beneficios económicos. Esto es, que una persona que ha estado afiliada al sistema, que ha, que ha cotizado en las cajas de compensación familiar, sea independiente e incluso no sea independiente. Así trabaje en una empresa, haya trabajado o a un contrato a término fijo o indefinido y se quedó sin empleo. Si cotizó durante un año, eso es bien importante, tuvo que haber cotizado durante mínimo un año, puede acceder a los beneficios, al beneficio económico, que esto es, durante seis meses, un subsidio que le va a estar efectivamente generando un tema de alimentación, un tema efectivamente de salud y un tema de aporte a pensión. Además, un tema de cuota monetaria también. Entonces, esto es muy importante porque porque digamos va a estar cubierta esa persona durante seis meses mientras puede efectivamente volver a conseguir un nuevo empleo. Esto es un seguro bien importante dentro del sistema también para los trabajadores, por eso es muy importante. Y el otro tema es el tema de las agencias de empleo, que están buscando empleo, que hay personas que nos están viendo en este momento que dicen, ah, yo que estoy sin empleo, yo donde sí. quisiera, acudan, sí, a las, mucho de acudan a las oficinas de Confama. Porque efectivamente ahí están activas nuestras agencias de empleo, en San Ignacio, en pleno centro. Donde ¿Hay que pedir cita o uno simplemente vas, va? Vas directamente allá, no hay que pedir cita. Y además de poder ver opciones, efectivamente, de qué vacantes hay y dónde puedo trabajar, que trabajo sí hay, trabajo hay. Nosotros en este momento en nuestras agencias de empleo tenemos ofertas para un montón de proyectos que hay, que se puedan acercar, que pregunten, pero además pueden acceder que ay, ve, yo no sé cómo, cómo me da pena ir a eso, que no sé cómo hacer una hoja de vida, que me da pena ir a una entrevista laboral, me dar mucha pena. Yo cómo hago? Pues tenemos cursos para aprender a hacer una buena hoja de vida, para saber cómo presentarse a una entrevista laboral, para poder orientar, porque también hay gente que tiene, digamos, en medio de, esa, de de no tener un empleo formal, tiene de pronto un negocio y tiene una buena idea. Entonces también estas agencias de empleo sirven para decirle Vos no estás para ser empleado, vos estás para emprender un negocio y nosotros te podemos acompañar y ayudar. Entonces también podemos acompañar y ayudar a personas que tengan ese espíritu emprendedor que es muy de nosotros los antioqueños, que efectivamente también pueden tener un acompañamiento allí. ¿Que hay que estar afiliado antes, que tuve que haber cotizado antes? No. Para los beneficios económicos, sí se tuvo que haber cotizado un año antes, pero para este tipo de servicios de agencia de empleo, así yo nunca haya cotizado, puedo ser objeto efectivamente de los programas y las cajas los estamos esperando para poder efectivamente acompañarlos en esas soluciones. Eduardo, bueno, venga, rápidamente, porque ya tenemos una instrucción aquí para poderle responder a nuestra televidente a quién la hace apuntar. Pero para que no dejemos este tema abierto, repítalo, reitérelo. Eh, usted está diciendo, en estos puntos donde pueden tener toda asesoría de empleo, no solamente es en Confamada de San Ignacio, sino que tienen muchos, muchos puntos, en donde, pues yo sé que hay muchas personas que en este momento están esperando esa información allá. Rápidamente, digámosles, si recordamos cuáles son esos varios... Que tienen. Voy a tratar de acordarme de todos de memoria, pero tenemos en Pedregal, en nuestra sede en Pedregal tenemos también agencia de empleo, en San Ignacio efectivamente, en Los Molinos, en el centro comercial Los Molinos también tenemos agencia de empleo, eh, ahí podemos ir y además hay una noticia muy importante, vamos a tener, hoy tenemos agencia de empleo en Río Negro y tenemos agencia de empleo en Apartado. Pero ahorita a finales de este mes vamos a estar abriendo unas nuevas, seis, unas nuevas seis agencias de empleo en distintas subregiones del departamento. Entonces vamos a estar en La Pintada, en Puerto Berrío, vamos a estar en Amalfi, vamos a estar en eh, Amalfi. A en el, el Bagre, vamos a tener también otra agencia de empleo. Entonces es importante porque esto lo que nos va a permitir es también, digamos, que prestar estos servicios para todas las personas en el departamento. Entonces es, es una buena noticia. Ahorita teníamos una llamada, se nos cayó. Andrés nos tiene la información. Por su pregunta, Natalia, sí. Y mil gracias para que no se nos olvide, porque realmente este es el sentido de parihuelear, poderle resolver todas sus inquietudes. Y la, la televidente que nos estuvo llamando, que se cayó la llamada. Ella es una persona que está jubilada y tiene un hijo de 42 años con una discapacidad. Ella quiere saber si ella puede acceder a algún subsidio por esta situación que vive con su hijo. Como ya está jubilada, digamos que ya no es objeto, pues ya no es objeto efectivamente de subsidios, porque digamos, ya lo que hace es pasar a otro estado efectivamente del tema laboral, que es pues ya, ya tienes una pensión, tiene una jubilación. Eh que sí es importante, que esto es bien importante, en términos de subsidio, pues digamos que no. Pero los pensionados, que además cotizaron durante mucho tiempo a la caja, por ejemplo mi mamá, pueden afiliarse a Confama y acceder a muchos otros servicios de manera gratuita, porque ya cotizaron, digamos durante un buen tiempo en el sistema. Entonces, a todos los pensionados, efectivamente, hoy pueden ir a Confama, acercarse, no tiene ningún costo y pueden acceder a cursos educativos, pueden acceder efectivamente a los parques, pueden acceder a, a temas también de recreación, más allá de los parques en temas de turismo. Y estamos trabajando muy fuerte para también brindarles atención a estas personas. Eh, el mundo ha cambiado mucho. Antes la expectativa, la expectativa de la, edad, pues de, 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 del término de edad nuestro era pues de 40 años y 50 ya uno era un viejito. y Ya ve uno personas de 50 años haciendo un montón de actividades y estamos trabajando para prestarles a ellos servicios, yoga, ir al gimnasio, o sea, un montón de, de servicios que también tienen y se pueden acercar porque es gratuito. Cajas de compensación familiar, educación, recreación, deporte. Bueno, aquí estamos parihueleando en la línea 268-6033 y me complace recibir una llamada desde La Milagrosa. Alejandra Vázquez, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Eh, sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Sí, ah, muy bien. Eh, mira, pues en ella tengo como varias inquietudes. Yo eh, no, no soy desempleada cierto pues eh, después como a postularme pues para lo de la bolsa de empleo de Compaama y me dije pues que no no cumplí con algunos requisitos con cuáles eh, no cumpliste los puedes decir no me dieron no me una explicación cuáles son los requisitos que no cumplí si yo llevo pues en la de compensa yo prácticamente más de cinco años eh, cotizando eh, aparte de eso, mi pareja también lleva 10 años laborando pues con empresas fijas y también se postuló pues para la, en la Cámara de compilación para vivienda, y tampoco fue pues, pues como aceptado el crédito de vivienda y nunca nos dio una explicación lo que tenía pues como una vida crediticia buena y yo creo pues que a uno sí le deben dar pues, como unos parámetros o deben de ser claros, decirle a uno mire, no cumplió con ese requisito. O le faltó tal papel, o pero no, o sea, simplemente se calla y no le vuelve nada. Como a decir pues, como aún, esa es mi inquieto y muchas gracias pues por su respuesta. A usted, muchísimas a gracias. A ti, Alejandra, muchas gracias. Bueno, pues lo primero es que ya se habrá ido, porque me gustaría preguntarle. Alo, Alejandra. Aló, ya se ahí fue. Está, ahí está, ahí está. Ah, se fue. Se fue. Bueno, porque me gustaría preguntarle tal como lo estaba señalando ahorita ella decía yo coticé durante cinco años y estuve afiliada a la caja durante cinco años si ella quedó sin trabajo hace poco o sea pues si efectivamente cotizó hasta hace poco y es lleva pues lleva muy poco tiempo o sea si él si es, si llevas muy poco tiempo como desempleada, desempleada podría efectivamente Perdón, poco tiempo cuánto para que les demos esos datos que ellos para, para uno mes. mucho no un mes. meses. durante es tres años digamos el el, el, el sistema es que tiene un periodo de tres años después de haberse quedado sin trabajo para poder efectivamente acceder a esto. Entonces tampoco es, tampoco es tan corto. O sea, si tiene menos de tres años de haberse quedado sin trabajo o hasta tres años de haberse quedado sin trabajo, hoy puede ir y ser objeto efectivamente del sistema, del sistema y, del, y, del, y de los beneficios económicos, de lo que les decía ahorita, de tener cada mes durante, un, durante seis meses de tener durante seis meses efectivamente los servicios de cuota monetaria del tema de poder seguir aportando a su tema de salud de pensión y de tener un tema digamos alimentario un bono alimentario durante esos seis meses o sea que eso ayuda muchísimo cuando no tiene empleo está está contando que también su esposo es. está pues en dificultades Ahora, no sé ella... si tengan hijos ¿Alguna ayuda? De verdad que sí es. Exacto, es muy importante y es para eso que el sistema está, y mucha gente lo, de, lo desconoce. Entonces es muy importante porque es un derecho adquirido. Lo otro importante es lo que ella decía: fui a la agencia de empleo, me dijeron que yo no cumplía con el perfil y no me dijeron además por qué. Eso realmente, pues digamos que no, o sea, no debería no, ser, no debería, no, debería ser no debería pasar, no debería ocurrir. Yo, yo sí le, le, le pido a Alejandra, era que se llamaba. Sí, señor. Alejandra le pido que haga dos cosas, que se vuelva a acercar, ella vivía en La Milagrosa, creo que San Ignacio le queda súper cerquita que se vuelva a acercar mañana a San Ignacio, que se acerque a nuestra agencia de empleo y que pida por favor la información, porque además permanentemente están entrando vacantes, entonces no es normal que nosotros digamos no cumplís con el perfil echado, sino que nosotros lo que hacemos es efectivamente hacerle un seguimiento, explicarle, de quizá para este trabajo que te presentaste particularmente no pasaste, y le explicamos efectivamente cuáles son de pronto las competencias que tiene a mejorar. En caso de que a ella le vuelva a ocurrir esto pediría el favor que se que llame al 360 7080, que es nuestra línea de atención, porque ahí sí quedará absolutamente registrada y grabada la queja y a eso se le dará un trámite. Uh -huh. Vuelvo a insisto, es muy pues es muy raro que eso ocurra. Porque por el sistema y como nosotros lo tenemos montado, siempre atendemos y acompañamos a las personas en estos procesos. Lo otro era lo de su esposo. Ella sí, decía pero, llevaba 10 años. Pero entonces, para darle respuesta al subsidio, que le, a la, al postularse para vivienda y este subsidio, vamos a darle respuesta después de este ah, mensaje, estos mensajes institucionales. Listo. Alejandra, algo muy importante: perseverar, hay que insistir. Ya volvemos a paribeleando con vos. No le dé risa porque yo sé que me está viendo encartado con el tinto, y efectivamente es que se nos había olvidado que teníamos cafecito caliente para disfrutar esta tarde. Y bueno, nos lo tomamos en el momento que no era, pero yo no lo voy a dejar porque estoy feliz parihueleando con vos. Y para responder la llamada de Alejandra de la Milagrosa, teníamos una segunda parte, Eduard. Y era que ella estaba hablando de la situación con su esposo sobre un eh, subsidio de vivienda que también le había sido negado porque no cumplía los requisitos. No tenemos mayores detalles, pero respondamos con, con la información que nos dejó Alejandra. Yo creo que hay una cosa bien importante, esto nos da la oportunidad también de hablar de un tema muy importante, de un rol muy importante que juegan las cajas de compensación y es cómo efectivamente, digamos, nosotros somos un camino, somos un vehículo para que muchas familias en este país puedan acceder a su primera a su primer casa propia. Y eso es eso es una riqueza gigante para el desarrollo del país, ¿no es cierto? Para que efectivamente las familias puedan tener su primer vivienda. O sea, decir, decir dueños, soy propietario de mi primer casa. Y, efect y este es de lo que hablábamos ahorita al principio, Andrés, que es, digamos, una de las regulaciones que empieza a hacer el gobierno. Crea del 4% un porcentaje para crear un fondo que se llama el FOBIS, que es recursos destinados y separados exclusivamente para temas de vivienda, desarrollo de vivienda. Nosotros no solamente prestamos servicios de subsidiar vivienda para tarifa A y B, esto es hasta los que ganan cuatro salarios mínimos, sino que además nosotros también tenemos subsidio para mejoramiento de vivienda o para construcción en lote propio. O sea, yo ya tengo mi lote, pero no tengo no tengo dónde construir, pues puede acceder también a un subsidio para construir su casa. O puede también que tengo la casa, pero me gustaría hacerle unos arreglos. Efectivamente, tiene, tenemos también un subsidio de mejoramiento de vivienda. Pero además, la caja ha creado un servicio dentro de su servicio de crédito de créditos hipotecarios, que tengo el subsidio, pero no me alcanza para pagar toda la casa. Entonces, puedes acceder al subsidio y al mismo tiempo puedes acceder al crédito, que valga la pena decirlo también. Los créditos de las cajas de compensación son los créditos más competitivos del mercado. Son los que tienen las tasas más bajas del mercado. Entonces, son casi, pues, o sea, son casi que una gran oportunidad para que la gente pueda encontrar efectivamente el desarrollo pues, de, de uno de los sueños más grandes de todos no los seres humanos, que es tener una, su casa. casa. Para terminar de responderle a Alejandra, es: si su esposo, no todos los que acceden, si su esposo hoy ya no tiene un empleo, que eso es bien importante también aclararlo, hoy no puede acceder a un subsidio de vivienda porque ya no está dentro del sistema. Pero. Eh, pero pues es importante que todas aquellas personas que hoy todavía no tengan una casa propia, que están cotizando una caja de compensación y que quieren tenerla, vayan también a nuestros centros de servicio y allí efectivamente se les brinde toda la información de cómo acceder a este beneficio. Tenemos otra llamada desde Prado, desde San Antonio de Prado, Ruth Aragón. Ruth, muy buenas tardes, parihueleando oh. con vos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Ah, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegro, adelante. Bueno, en realidad son como dos inquietudes, cierto. Mira, eh, tengo entendido, como estaba comentando el señor, que que uno tiene derecho al beneficio del subsidio si no se queda, pues, sin empleo, cierto, eh, por seis meses de alimentación y también por cobertura de salud. Así eh, Pero escuché por ahí que es solo una vez en la vida. Así es, así Entonces, es, Ruth. digamos, si a los cinco años, seis años uno se queda sin empleo, ya no puede acceder a ese beneficio, ¿cierto? No, ya no puedes acceder. El sistema hoy funciona efectivamente para dar este beneficio por una única vez, buscando ah. efectivamente ayudar a esta persona en, pues en ese momento y esperando que pueda encontrar de nuevo un trabajo que le permita efectivamente continuar su vida laboral. Y listo. Y por ejemplo, yo me quedé sin empleo y llevo tres meses, puedo acceder al sí. beneficio, pero si gracias a Dios conseguí empleo en esos tres meses, eh, debo eh, informar a Confama y se me rompe o se, o se, se cumple pues la posibilidad de, de que sean los seis meses completos del beneficio. A ver, tú lo que, lo que me estás diciendo es lo siguiente, eh, te quedaste sin trabajo y accediste al beneficio y estuviste tres meses con el beneficio, y luego conseguiste a los tres meses un trabajo, por lo cual no cumpliste los seis meses efectivamente de tener el, el, pues el subsidio y este beneficio económico, conseguiste trabajo, tú dices, ¿será que tengo otros tres meses para estar cubierta más adelante que me vuelva a quedar sin trabajo? Y la respuesta es que sí, efectivamente te quedarían tres meses, porque lo que se hace es que se cubre hasta seis meses, no importa si es en oportunidades distintas. O sea que sí le tiene que reportar a la caja de sí, compensación. Sí, y es muy importante que le, que le reportes a la caja de compensación, que ya tienes trabajo, para que no te sigan efectivamente, eh, digamos, que, que consignando. Ruth, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. El desempleo en nuestro país es, es una tasa muy alta, muchísima gente está sin empleo, y creo que entonces de lo que estamos hablando es... La caja de compensación nos ayuda, pero hay que perseverar también. No es, no es solamente ir una mañana y no volver, sino que estar yendo varias veces. En cuanto a lo de vivienda, es algo también que es muy importante para nosotros, pero entonces usted dice, vaya a la oficina que alguien le informa qué papeles hay que llevar, porque no se les, de, no les decimos de una vez qué papeles llevamos o qué requisitos. Para que no lleguemos hasta una oficina, perdemos toda la mañana, démosle esa in información de primera mano. Yo los papeles no me los sé. O sea, <laughs> Listo, entonces llamamos no a, a la línea 360. Pero sí es muy importante, si no quieren ir a la oficina y lo pueden hacer desde la comodidad de sus, de sus hogares, o sea, llaman al 360 70 y ahí les van a decir qué tipo de requisitos y qué tipo de documentos efectivamente pueden, tienen que llevar para poder acceder a la información. También ahorita pues está la página web www.confama.com donde allí también tiene toda la información tiene la posibilidad efectivamente pues de tener también una asesoría en línea entonces es muy importante pues que también esa es otra forma de, de poder hacerlo pero también vale la pena decirlo que nosotros tenemos hoy digamos que una, un, un buen servicio o sea tenemos unos tiempos que no van a perder toda la mañana que estamos trabajando muy fuerte para que efectivamente digamos esos la atención sea muy ágil y la gente pueda tener una información muy completa. Somos conscientes de lo que tú señalas, Natalia, precisamente por eso trabajamos por eso, porque muchas veces a la gente, incluso y gente eh, con necesidades, venir desde el barrio, llegar al centro, o sea, tan, pedir, volver a coger el bus, entonces tratamos de que efectivamente sea pues, muy eficiente eh, el acceso a esta información y que efectivamente la gente allí pueda entender muy bien cómo puede acceder a los beneficios. Eduardo, ya queda muy poco de parihuelear con nuestros televidentes, parihueleando con vos, llega casi a su final, pero no podemos dejar pasar esa oportunidad pues para que hagamos un como un breve contexto del tema que estuvimos hablando esta tarde, pero respondiendo muy brevemente también una pregunta. Esto es en general para todas las cajas de compensación familiar. Entonces. Si dejamos en claro eso, que todas tienen sí. los mismos servicios que 43 los mismos beneficios. De ¿Qué debemos tener presente como conclusión ya finalizando este programa? Pues yo creo, eso es muy importante. O sea, de pronto yo hablé de uno o dos temas que son particularmente de Confama en temas de alianzas y de servicios, pero en general el sistema de compensación es muy importante porque es, es clave que la gente entienda el valor de cómo poder acceder a temas de recreación, a temas de salud. A temas de empleo y de emprendimiento, como también las cajas de compensación en todo el país son agencias de empleo y apoyan estos temas de emprendimiento, como tenemos los servicios eh, de salud que son importantes, servicios financieros en los temas de los créditos que son altamente competitivos, eh, que cada vez estamos creando créditos. Hay un producto, eh, valga la pena re resaltarlo bien importante, de recuperación financiera. Ahorita nos decía la señora, Ve, yo me presenté el crédito hipotecario, quedé endeudada, no pude. Pues hemos advertido cómo también ese tema de endeudamiento es un problema hoy en el país. Y lo que hacemos es que creamos un nuevo servicio para recuperación financiera. Entonces le decimos a la gente, usted está o sea, usted tiene una cantidad de dificultades y de deudas regadas. Venga, páguelas. ¿Y cómo lo acompañamos en ese sistema? Pero además con un componente bien importante: un componente educativo, de educación financiera. Le enseñamos, no solo le prestamos, sino que le enseñamos para que no vuelva a, a tener pues, el mismo problema y la misma dificultad. Cajas de compensación familiar. Eh agentes transformadores de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro país. Acérquense a ellas, vean todos los beneficios, educación, recreación, bueno, infinitas cosas que no pudimos hablar de todas acá en Paribeleando con vos. Eduard, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, Natalia, Andrés, muchísimas gracias por abrirnos este espacio y siempre cuenten eh, pues, con, con fama. Y con el sistema efectivamente para todo lo que se requiera. Muchas gracias. No, Eduardo, nosotros muy agradecidos con usted, con su presencia, y queremos que se comprometa con nosotros, que va a volver en otra oportunidad, porque sé que los televidentes quedaron con muchas inquietudes, pero sobre todo muy motivados para afiliarse a este sistema de compensación familiar de nuestro país. Listo siempre para volver, rico. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse con Telemedellín. 20 años con vos. Sigan aquí en nuestro canal.